escaleras de la ascensión se encuentran en Cúpula de la Roca, en Jerusalén, Israel. San Martín de los Andes, Argentina. Monte Fuji, Japón. Bell Rock, Sedona, Arizona, Estados Unidos. Pico de Job, Carson Valley, Nevada, Estados Unidos. Tomare Point, Nelson Bay, cerca de Sydney, Australia. San Pablo y San Pere de Ribes, España. Juliano. Una de las nuevas tecnologías espirituales que hemos sido capaces de ofrecer, con la ayuda de muchos de los del grupo de los 40 miembros, son las escaleras de la ascensión. Estos proporcionan nuevos puntos de acceso para las energías de ascensión. Una de las grandes herramientas, una de las grandes tecnologías espirituales para una ascensión planetaria, es el establecimiento de las escaleras celestiales de la ascensión. Algunos se preguntarán, ¿por qué usted necesita más de uno? Solo puedo decir que con la población en masa y con el alto número de semillas estelares, es posible y útil tener varias escalas de la ascensión. Sananda. Usted puede preguntar, ¿cómo voy a utilizar la escalera de la ascensión, Sananda? Hay varios puntos importantes que yo te diré acerca de esta escalera de la ascensión. 1. Para poder acercarse a la escalera y para ser admitido en el campo de energía de la escalera de la ascensión, que debe ser llenado con el amor y la unidad. Usted debe estar lleno de unidad que solo puede expresarse a través de su conocimiento previo de la quinta dimensión. Usted debe acercarse a la escalera de la ascensión con la conciencia de unidad, con su conciencia más alta, con su capacidad de percibir las unidades de las polarizaciones. Usted debe ser capaz de percibir la perfección del plan divino que está delante de sus ojos. Usted ascensión escalera puede mantener esta percepción, a pesar de que en conciencia inferior normal, muchos no ven exactamente cómo todo está avanzando. Recuerda, en ese lugar de entrada a la escalera, junto a la primera etapa, que va a interactuar con la energía y entrar en un estado superior de conciencia. No se preocupe si usted no se siente que la atracción de la energía o la energía de apertura. Solo sé que con su intención y con sus estudios espirituales y meditaciones, tendrá las bases, para activar la energía y el ir y traer a ti mismo en un estado superior de conciencia. Entonces puede aparecer el resto de la escalera. Al principio solo se vería unos pocos pasos. Como es de más y comienza a subir y mirar hacia arriba, verás muchos pasos. La segunda cosa muy importante es que usted no tiene que estar en la ubicación física para ir a la escalera. Juliano le ha enseñado muchas técnicas sobre la proyección del pensamiento. Sepan que la escalera de ascensión y la ascensión de masas que se producirá en este punto tendrán un efecto positivo de magnitud incalculable en todo el planeta. Incluso si usted no puede estar allí personalmente, puede pensar a proyectar a sí mismo allí. El tercer aspecto es que mientras meditas, cómo a visualizar, cómo transportarte a ti mismo etéricamente a la escalera celestial de la ascensión, usted experimentará una magnífica sensación de éxtasis y alegría. Les puedo asegurar de mi propia experiencia personal, que nada se puede comparar con la alegría y el éxtasis durante una ascensión. Sin experiencia en la Tierra puede siquiera se acercan a lo que experimentará durante su ascensión. Todos los dolores y tristezas, todas las pruebas y tribulaciones que ha pasado por en esta vida y otras vidas en la Tierra, total será captado y recibieron con amor y alegría por su cuenta propia en ese momento. Usted sabrá durante su ascensión que todas las experiencias y todo el trabajo que han hecho ustedes han traído y preparado para esta ascensión. Ahora usted no puede entender por qué usted está pasando por este problema en particular o por qué esta circunstancia particular se encontró con usted. Se convertirá en tan claro en este momento al acercarse y subir por la escalera. Usted va a entender que sí, que esto era parte de su proceso y la preparación para su ascensión. Recuerde utilizar proyecciones de pensamiento. Enviar a ti mismo a la escalera de ascensión. Utilice los cristales etéreos que Juliano y los arcturianos derribaron.
Los cristales etéricos pueden servir como un acelerador de partículas. Juliano estaba hablando de la física y la cosmología. Podemos usar la analogía de un acelerador de partículas en el que se incrementan las energías espirituales. Así pues, si usted quiere proyectar espiritualmente a ti mismo a la escalera de la ascensión, entonces usted podría pasar por un acelerador espiritual, es decir, los cristales etéreos. Arcángel Miguel. Dos tierras, cuarentena. La luz de la quinta dimensión está radiante por la escalera desde el sol central. Estoy ayudando a bañarse y dirigir la luz a cada uno de ustedes. Recibe esta luz ahora. Se le hará más capaces de subir los peldaños y para subir los escalones de las escaleras de la ascensión. Al acercarse a la escalera y los pasos de la ascensión, tomar conciencia de que su cuerpo es como un abrigo, y todo lo que tienes que hacer es quitarse el abrigo, y usted está en su luz del alma. Usted está en el campo de la energía del alma. Nefeshaya. Nefeshatov. Nesama. Nesama. La luz de su ser superior está irradiando a medida que se acerca a las escaleras de la ascensión y de los pasos de la ascensión. El Nesama es su ser superior. Juliano ha hablado de brillante, donde se conecta con su ser de quinta dimensión. Visualiza en este momento que su auto quinta dimensión es en la parte superior de la escalera, y ahora se encuentra en un estado elevado con su ser de tercera dimensión. Usted está en un estado tan elevado que podría tomar el escudo de tu yo inferior apagado y brillar a ti mismo a la parte superior de la escalera. Hay en la parte superior es su auto de quinta dimensión en la parte superior de la escalera. Su auto quinta dimensión está esperando en la cima de la escalera de la ascensión. A la cuenta de tres, les pido a brillar a ti mismo hasta la cima. Su cuerpo físico se mantendrá hasta aquí. Brillo a la parte superior de la escalera ahora. Estamos en un hermoso jardín etérico con luz de alta frecuencia, y usted es liberado temporalmente de la carga de su cuerpo de tercera dimensión como usted se sienta aquí en un gran círculo conmigo, el Arcángel Miguel, Sananda y Juliano. Voy a entrar en el silencio y la meditación, mientras que experimenta este gran luz. Es tan bueno estar con amigos en este círculo de luz. Es genial estar en este gran círculo de luz con tus amigos semillas estelares. Yo quería cada uno de ustedes para saberlo. Usted está en un círculo de la amistad. Usted está en un círculo de hermandad. Estamos llamados la Hermandad Blanca. Somos un grupo de almas. Somos una familia de alma dedicada a la luz más elevada posible. Brillar de nuevo al cuerpo de tercera dimensión en la Tierra ahora. Estamos de vuelta en la base de la escalera de la ascensión. Has brillado a ti mismo de vuelta con un nuevo y enorme cociente de luz espiritual, un nuevo campo de energía espiritual. Regreso al cristal etérico que se encontraba cuando empezó, viajar de regreso a su cuerpo físico, donde se encontraba cuando empezó. Vuelva a escribir en perfecta alineación. Coloque su mano derecha sobre su corazón, y si así lo sientes, declarar la afirmación. Yo siento que mi energía del corazón conectado a esta escalera de la ascensión. Sepan que esta conexión a la escalera de la ascensión se adentra en la Tierra, en el fondo en el campo de la energía magnética de la Tierra. Al mismo tiempo, ya que va hasta la quinta dimensión, esta escalera de la ascensión también está trayendo abajo de la luz de la quinta dimensión en el núcleo de la Tierra. Se está extendiendo esta luz a través de todas las rejillas del planeta, a través de todos los campos magnéticos del planeta, a todos los lugares sagrados altas del planeta, todos los puntos de acupuntura. Sepan que esto es una luz de sanación planetaria. La escalera de la ascensión está conectando la quinta dimensión a la tercera dimensión de la Tierra en este momento. Escaleras de mapa ascensión. Te invitamos que nos visites en centroateniaespiritual.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que te lleguen los nuevos vídeos que estaremos realizando. Gracias, un fuerte abrazo lleno de luz, bendiciones para todos, hasta pronto.